Ahora o nunca quiero que me digas si en verdad me amas. Estoy luchando tanto pero tanto por lograr tu amor. Ahora o nunca dime si me amas si en verdad pretendes entregarme tu amor. Porque el tiempo pasa y las cosas cambian y no quisiera perderte. Decídete, decídete a entregarme todo. Decídete, decídete porque mañana me voy. Decídete, decídete a entregarme todo. Decídete, decídete porque mañana me voy. Haz el beso más hermoso de tu vida. Ándale. Decídete, decídete a entregarme tu amor. Decídete, decídete porque mañana me voy. Decídete, decídete a entregarme tu amor. Decídete, decídete porque mañana me voy. Decídete. Gracias, muchas gracias. Y ahora, para que sigan moviendo las patrullas, esta melodía que dice 1, 2, 1, 2, 3. Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto volverte a encontrar, si de veras lo quieres, tienes que ayudarle. O si él no quiere firmar, es porque debe tener sus razones. Te das cuenta de que cantando en lugares como estos nunca va a llegar a nada. Hoy Harlingen, mañana McAllen, y después pues terminará en cualquier cabaretucho. Mira, Tony puede llegar muy lejos si toma el camino adecuado. Nosotros todo lo que queremos es proyectarlo en grande. Aquí está ganando cacahuates. Yo lo voy a llevar donde está el dinero. Y tú estarás con él. Usted no le agarra la onda. Tú no eres feliz sintiéndose libre. Bueno, por si cambia de opinión. Buenas noches. Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial. ¿Y qué quería el vato ese? Pues que fuerzas quiere que le firme un contrato a Tony. Dice que lo quiere convertir en galán. Se me hace que es puro cotorreo. Nice. Ya este dinero le ofreció. Ah. Pero Tony dijo, Nel. Qué mala onda. Pues de una vez que le firme todos los papiros y así nos vamos todos de ganes. ¡Cállese! ¡Sáquenme a bailar! ¡Uy, qué carácter! ¡Qué bueno! ¡Oh, qué gusto de volverte a ver! ¡Saludarte y saber que estás bien! ¡Oh, qué gusto volverte a encontrar! ¡Tan bonita, guapa y tan jovial! ¡Oh, qué gusto de volverte a ver! ¡Saludarte y saber que estás bien! ¡Oh, qué gusto volverte a encontrar! ¡Tan bonita, guapa
hasta el pie. Oh, qué gusto volverte a encontrar. Tan bonita, guapa. Muchas gracias, querido público. Se despide de ustedes su amigo del alma, Tony Franco y su conjunto. Goodbye. Chao. Es muy tarde, son las 6:30. Mi tía me va a poner como camote. Mira, nomás comemos algo y nos vamos, ¿juegue? ¿Y qué, no extrañas la capital? No, ¿por qué? Bueno, pues como naciste allá y viviste allá, me imagino que sí lo has de extrañar, ¿no? La verdad, al principio sí. Ya después me fui acostumbrando. Matamoros es muy tranquilo, la gente es muy sencilla, y además me va muy bien en mi taller de costura. Tienes razón. ¿Y ya dijiste a tu tía que nos queremos casar? Sí, y le dije, Tony quiere que vivamos en Matamoros, y así va a ser. ¿Y ella qué dijo? Ya sabes que ella tiene sus arranques, pero siempre termina diciendo que sí. Bueno, nomás donde no se te ocurra traerla a vivir con nosotros. Oye, ella será toda la chavetada que tú quieras, pero no viviría con nosotros. A mí se me hace que tu tía lo que necesita es que le den una checadita de aceite, ¿no? ¡Tony! Sorry. ¿Sabes qué? Yo voy por otra hamburguesa porque me quedo hambre. ¿Otra? Simón. Hey, baby, why don't you leave that stupid guy alone? Let's get lost together, huh? You son of a bitch. Hey, stupid, who do you think you are, huh? Just who do you think you are, you damn... Tony, vámonos. Sí. Tony, apúrate, vámonos. Me quebré mi uña. Pero qué tal destronamos la moto, ¿eh? Oye, mi amor, ¿no vas muy a prisa? Lo que quiero es llegar a Matamoros y dejarte en tu casa. Where the hell does that guy think he's going? Come on, let's go get him. ¿El jurado? Tony, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Sí, pero por ti. ¡Me van a meter a la cárcel! No pasa de que me den un ticket y eso sí nos alcanzan. ¡Párate! Solo cuando cruce el puente. ¡Que te pares!
Marina. 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 Una ambulancia. Marina. Suéltame. Suélteme. 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 Por favor. Get that door. Hurry up. Hurry up. Okay, now look, I'm going to pass her on to you. Marina. Hey, here you go. Here, grab her. Grab her. Hurry up. I'm going to take her over there. Now, go off. Hurry up. Marina. You got a visitor. Marina, ¿cómo está? Hace rato lo operaron. El médico dice que tenemos que esperar 72 horas para que reaccione. ¿Y el bombín? Está con los demás muchachos en el hospital. No te agüites, carnal. Entre todos vamos a hacer una cooperacha. Pero la bronca está muy gruesa. Pancho y Pepe van a vender la troca, pero yo creo que ni con eso nos alcanza. Miranda, no hay otra solución. ¿Quién es ese? Mira, tú dile al bombín que se vaya a Matamoros. Creo que está en el Holiday Inn y que le diga al señor que venga a verme. Sí, sí, pero ¿quién es ese vato, men? Tú haz lo que te digo. Chance y nos saque de la bronca. Todo saldrá bien. Esto y más me merezco por acelerado. Y todo por mi maldita culpa. Este guacho,
Y recuerden que los contratos deben de estar listos y firmados para la presentación en Tijuana. Y no quiero problemas como la última vez. Este tipo de confusiones nunca más. ¿Y tú, Jimena? Señor Miranda. ¿Me cheques el vestuario del nuevo conjunto? Señor Miranda. Señor Miranda. Sí, soy yo. Lo buscan en el lobby, señor. Gracias. Con permiso, ¿eh? Joven, el señor Miranda, con permiso. Tú vienes de parte de Tony. Simón. ¿Y qué quiere? Pues es que está metido en una bronquitis. Y me dijo que lo viniera a ver a usted. Ah. ¿Y qué clase de bronquitis? Pues es que está en el tanque y... necesito una manita. Diga, soy el licenciado Vélez. El señor Miranda me explicó todo. Y he venido a solucionar tu problema. Mire, yo todo lo que necesito es una buena feria. Nosotros cubriremos todos los gastos de la hospitalización y operación de tu novia. Así como la fianza de que tú tienes derecho. El señor Miranda está convencido de que puede hacer de ti un cantante de primera magnitud. Claro que eso no es fácil. Pero él es un hombre muy tesonero. ¿Y en qué forma tengo que pagar todo esto? Firmando este contrato. ¿En blanco? Él confía en ti. Aquí tengo tu récord. ¿Quieres que te lo lea? 5 arrestos por escándalos en la vía pública. Y además, resistencia a la autoridad. Ahí muere, ahí muere. Dr. White, please report to surgery. ¿Cómo está? ¿Dónde la tiene? Dr. Williams, please go to intensive care. Sabía que no habías de traerle nada bueno. Pero ella estaba loca por ti. Ya estarás contento, ¿verdad? Sabe Dios si pueda moverse. Dice que va a quedar paralítica. Marina, te quiero. Te juro que volveré. Vete, Tony. Vete y no vuelvas nunca. ¿Qué más daño quieres hacerle?
¿Qué le pasa, Bombín? ¿Por qué no se baja? Me siento muy mal. Estoy muy mareado. ¿Y qué? ¿No podías haber sacado la cabeza? ¿Lo que querías que ensuciara la calle? ¿Y la cuenta de tu amigo qué? Pues, me la descuentas, no hay bronca. Lo decía porque eso no está estipulado en el contrato. ¿Y eso qué tiene que ver? Nada, después hablamos. Toma. ¿Y esto para qué es? Para lo que se te pudiera ofrecer. Ah, y recuerda, a las 6:30 en el estudio. Pero no sé dónde es. Vendrán por ti. Hasta luego, Tony. Suerte. 1, 2, 3. Estoy encariñando contigo, que ya te siento dueña de mis cosas, y esperan tus palabras en mi pensamiento. No, corte. Arranca, va. 1, 2, 1, 2, 3. Me estoy encariñando contigo, que ya te siento dueña de mis cosas, y verán tus palabras en mi pensamiento. No, corte. Señor de la guitarra, está mal. Tony, es que no sirven los audífonos. Ingeniero, por favor, mande sonido al señor de la guitarra. ¿Le damos más volumen al bajo? Sí, súbelo, hay que tenerlo más alto. Ok. ¿Ves cómo va bajando? No, estás mal. Calma. ¿Cómo va? Momento, va. Ha parado 4 veces la grabación. Tienen que acoplarse. ¿Y tú qué piensas? No, la batería está mal. Los he visto peores. Pues piensa que es lo mejor. You are the best. Vámonos a bacanes, porque se hace tarde y la onda está gruesa. Va de nuevo. 1, 2. 1, 2, 3. Ay, corte. ¡Ensáyenlo! ¿Y qué hay de la junta? Está programada para hoy a las 8. Está bien. Con permiso. Es propio. Pásenle. Hasta luego. Ay, oh. 1, 2, 1, 2, 3, vámonos. Hijo, espérate, ahora tu órgano, estás mal. Tú estás mal. No es onda, maestro, es música. De nuevo, va de nuevo. 1, 2, 1, 2, 3. Estás mal, maestro del sintetizador. ¿Qué es lo que pasa, ingeniero? Estos geniecitos que sacan de la noche a la mañana. Bueno, ingeniero, ¿grabamos? Un momento, estamos cambiando material. Bueno, pues cuando esté listo me avisan. Que dedicas a cumplir con este amor. No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos. Si este amor lo hicimos libre, es porque ambos lo quisimos. Bien, ¿ustedes qué opinan? Tiene estilo.
Y lo más probable es que pegue. Bueno, ¿y por qué no lo probamos ante el público? Yo ya lo vi, ¿verdad, Vélez? Sí, pero no es lo mismo el jacalón donde lo encontramos que un auditorio. ¿Por qué no hacemos una cosa? Aprovechando el festival del día 21, lo metemos de relleno y así vemos la reacción del público. Ah, no. A mí eso me parece un error. ¿Por qué poner a un muchacho que empieza junto a un figurón que lo puede dejar traumado? Además, a Charlie no le va a parecer. ¿Y a mí qué me importa lo que piense Charlie? A él también le dimos su oportunidad, ¿o no? Pues entonces, como ustedes digan. Pero a mí me parece que es precipitarlo. ¿Precipitarlo? Por favor. La gente está esperando figuras. ¿O piensas que ese muchacho no tiene madera? La verdad que no es el tipo de cantante que hemos lanzado. Lo que pasa con Lucy es que no es su tipo. A ella le gustan güeritos de ojos azules y que canten en inglés aunque no les entienda a nadie. Pues hasta ahora la política de la compañía... Lucy, olvídate de la política, ¿quieres? Ya hicimos una inversión y de hecho... No, ese no es el problema. Con dos o tres giras y una que otra grabación en última instancia, recuperamos el dinero invertido y le damos las gracias. Eso no es lo importante. ¿Y entonces qué es lo que importa? El gusto del público. ¿O eso no te lo enseñaron en la universidad? Si vas a empezar a agredirme, mejor me voy. Cálmate, hija, cálmate y siéntate, hombre. Guarda tus arranques para otra ocasión. ¿Saben qué podrían hacer con su muchachito? Darle las más efusivas gracias, comprarle un boleto de avión y regresarlo a donde lo encontraron. Bien, señores. Lo presentaremos en el festival. Tony, te toca ya. ¡Ay, güey!
¿Qué te pasa? Hasta te está temblando la buchaca. El nervio, hijo. Y hasta me dieron ganas de hacer pipí. Joven cantante de Matamoros robó materialmente el show de Charlie Torres, proyectándose como toda una revelación. De 2 canciones que tenía programadas, se fue a 11 debido al entusiasmo del público, que convirtió el auditorio en un verdadero manicomio. ¡Méndigo, Tony! ¡Ya le hice este güey, mano! Cálmese, carnal, pues si no está en la cantina. Ya vámonos porque le estamos robando el oxígeno. No, no se vayan, muchachos. Vuélvemelo a leer, ¿no? Pero si ya te lo leí 2 veces. No llores. No, chaparrita, no llores. Agarra la onda. Todo va a salir bien, ya verás. ¿Qué hacen ustedes aquí? Vinieron a leerme. Mire, tía, Tony ya la hizo. Hasta su foto salió en el periódico. ¿Qué foto ni qué foto? No queremos saber nada de ese malnacido. ¡Lárguense todos! ¡Lárguense ya! ¡Rápido! No tiene por qué tratarlos así. ¿Ah?
Ah, de modo que ahora los vas a defender. Ellos no tienen la culpa. Ni Tony tampoco. ¡Un accidente! ¡Un accidente! Bien. Las citas están habladas. Solo es cuestión de concretar. Es importante rectificar fechas y lugares donde lo vamos a presentar. ¿Y qué imagen le vamos a crear? Quiero decir, no es un Elvis o un Travolta, y sino what I mean. Le dejas la imagen tal y como está. Ustedes son testigos del éxito que tuvo. Además, ¿de qué imagen estás hablando? ¿Qué no te das cuenta de que así como es, así debe seguir siendo? No pongo en duda sus virtudes, pero parece naco. Ese es tu problema y para eso te pago. Encárgate de pulirlo. Y tú, Vélez, lo sacas de ese hotelucho donde está y lo pones en el mejor y más caro de los hoteles. ¿No crees que te estás apresurando demasiado? Ese muchacho es un ídolo y como tal hay que tratarlo. Pues entonces llena el contrato. Van varias veces que me pide que se lo lea. Bueno, de eso me encargo yo. ¿A dónde vas? A encargarme de tu ídolo. Suite, señor Franco. Esperamos servirlos en entera satisfacción. Muchas gracias. El señor Miranda no tarda en venir. Espero te encuentres bien aquí. ¿Sabes qué? Esta onda no me pasa. En el hotel donde estábamos antes me sentía más a todo dar. La imagen, hijo. La imagen. Necesito hacer una lista de mis canciones de las que más gustan. Sí, claro. Oiga, ¿qué pasó con mi llamada a Matamoros? La estamos trabajando, señor. Un momento. Gracias. No se agüite. Tranquilo, agarre la onda. ¿Que no me tiene fe? Sí, claro, claro. Pues entonces, deme champú. Puede que tengas razón. Además, quiero que estés relajado para la conferencia. ¿Qué? Sí, mañana se van a reunir los periodistas para entrevistarte. Bueno, ya me voy, ¿eh? Chao. ¿Qué traes ahí? A ver, enséñame qué traes ahí. Pues es para pistear un rato, jefe. Esto no puede ser. Nada más no puede ser. Les voy a enseñar algo. Vengan. ¿Ya ves, güey? Pues yo que iba a saber que aquí había. Te me vas a olvidar de todo eso. Mañana van a venir temprano por ti para que te compres lo que necesitas. ¿Y mi secreto qué? Bueno, él también. Bien, hasta mañana. Oiga, ¿y lo del contrato, cuándo lo vamos a llenar? Ya veremos, ya veremos. Chao, ¿eh? Oye, Tony, ¿no nos irán a jugar chueco el maestro ese?
Nel, ¿cómo crees? Hijo, es que ¿qué onda tan gruesa? Si parece que estoy en un viaje. Hasta miedo me da a pisar las alfombras. Que todo esto parece así como una película muy de las de aquellas. Estás pensando en ella, ¿verdad? Bueno, sí. ¿Quién habla? Ah, eres tú, Juan. ¿Cómo sigue? Oh, qué buena onda. Pues acá la estoy haciendo macho menos. Sí, ahí está la raza. Diles que les mando saludos y cuando tenga chance me los arrastro para acá. ¿Sí? Ok. Bueno, los guachamos y... dile que le mando un beso. Bye. ¿Cómo sigue, carnal? Pues que ya la van a pasar a terapia. ¿Y eso es malo o bueno? Que ya está fuera de peligro, carnal. ¡Qué buena onda! Hijo, ya tengo resto de hambre. Yo también. ¿Cómo ha bajado de categoría este hotel, eh? Sí, tienes razón. Estos elevadores son exclusivos para nosotros, los clientes. ¿Ah? La invasión de la naquiza está gruesa. Te digo quién es naca. ¿Quién? Tu madre. ¡Tú, ay, güey! En la M, ¿qué camaradas están acelerados? Vuelvo a darme, porque... ahora siempre tu piedra. Para empezar, ¿qué les parecería una sinfonía de frutas frescas? ¿Y qué más hay? Si los señores quieren algo más ligero, puedo prepararles un omelette o fromage o champiñón. O quizá unos huevos poché con salsa holandesa. Terminamos con un merengue. La, la, delicioso. No, mire, a mí tráigame mejor unos desserts, pero bien picositos. El postre se sirve sin chile, señor. A mí me trae una birria bien caliente. La birria se la voy a quedar a deber, señor. Pero le mandaré preparar unos huevos rancheros. Y al señor, un camote. ¡Ah! Oye, ¿quiere haber una fondita por aquí cerca? Mira, en vez de preguntarme, te me pones a buscar una porque si sigues comiendo aquí, te va a salir urticaria. ¿Tony? ¿Simón? Soy Lucy García Green, directora de Relaciones Públicas de Show Internacional. Tony Franco. Ah. ¿Firmes, güey? Él es mi secretario. Ah, hola. Píntese de colores. ¿Ya le llegaste la botana? ¿Perdón?
Sí, que si ya le llegaste a la frita. Ah, sí, sí, gracias. ¿Y cuál es el asunto que te trae aquí, preciosa? Pues mira, voy a manejar tus relaciones públicas. O sea, voy a cuidar tu imagen dentro y fuera de los medios de comunicación masiva, ¿ves? Oh, bueno, yo te entiendo. Lo que quiere decir que vas a andar en el cotorreo con nosotros. Sí. Sí, pero también son mis oídos. Cámara, pues qué onda. Mira, vamos a tratar de llevarnos bien, ¿sí? O sea, si tú y yo no nos identificamos, ¿cómo vamos a lograr comunicarnos con la gente? ¿Está claro? No, pues está de aquellas. How? A ver si no me salen ronchas. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo la ven? Bueno, mejoramos. Ya es algo. Ay, por favor, trata de evitar tu lenguaje. Trata de quitar ese tu slang y así todo el mundo sabrá lo que estás diciendo, ¿sí? Simón, cálmenme un ratón y dígale a los maestros del cotorreo que al ratito aterrizo. ¡Dios! ¡Uy! ¡Me aguanta nada! ¿Y usted, señor Miranda, qué opina? Pues que tiene una gran personalidad. Seguramente lo haré una estrella. Señoras y señores, con ustedes, Tony Franco. Disculpen, ha habido una pequeña confusión, pero Tony Franco vendrá en un segundo. ¿Qué onda, maestro de la communication? ¿Cómo están? Su amigo, Tony Franco. Soy soltero, sí. ¿Qué onda? Pues los planes que existen para el futuro no sé cuáles sean, pero espero una cosa muy hermosa. El joven intérprete cautivó a los de la fuente debido a su gran sencillez y originalidad. Mi música, dijo el compositor cantante, nace de mi pueblo y es para mi pueblo. Si me presento así ante ustedes es porque así soy yo. El traje me roza mucho. Sigue, Tony le está haciendo. Bueno, es el Tony. ¡Ay! ¿Qué onda, carnalito? Aquí estamos todos los muchachos, te estamos guachando en el periódico. ¡Chiquitibuna, la bim bomba! ¡Chiquitibuna, la bim bomba! ¡A la vivo! ¡A la bom! ¡A la bim bomba! ¡Tony! ¡Tony! ¡Ra, ra, ra! ¡Qué listo irte, carnalito! Sí, ahorita te la paso, ¿cómo no? ¿Tony?
¿Qué onda, mi Rorra? ¿Ya se me alivianó? Pues, ahí la llevo. No se me agüite. Y en cuanto pueda, me voy a llegar por allá. Simón. ¿Y sabes qué, mi loca? Que ya salió para la guitarra. Lo que quiere decir que le vamos a llegar a la Bodiux. ¿Me agarras la onda? Sí. ¿Todavía me quieres? Con toda mi alma. ¿Sabes qué? Nomás le llevo unas cuantas guirillas y unas presentaciones. Y luego le hablo a la tía. ¿Está por ahí? No, no está. Te juro que nunca quise hacerte daño. Me cae. Tony, por favor. No es tu culpa. Ni culpa de nadie. ¿Sabes? El doctor dice que en 3 meses la voy a hacer. ¿Dentro de 3 meses vas a caminar? Bueno, es probable. Pues aunque sea cargando, pero nos casamos. Juega, ¿sí o no? Tony, ¿y si me quedo tullido? Pues ahí veremos cómo le hacemos, pero te enderezo. ¿Juega? ¿Sabes, Tony? Te he estado viendo en los periódicos. Y los muchachos se han portado a todo dar. Pues ¿sabes qué? Diles que en cuanto haya chance, me los voy a jalar para acá, porque solo no la hago. ¿Y el Bombín? ¿Cómo está? Pues acá bien agandallado. Según él, muy pipir is nice. Ya lo conoces al chavo. Tony, te quiero mucho. Y yo también, con toda mi alma. Te espero. Simón, órale. Ahí nos echamos. Bye. De moda, sostiene torrido romance con su bella representante. Esos son puros chismes, tía. Sí, chucha. ¿Pero dónde tienes la cabeza? ¿No estás viendo cómo anda de acaramelado? No me interesa saber nada. No cabe duda que el amor nos idiotiza. Antes, porque era un vago bueno para nada, no te convenía. Ahora, porque tiene todo el oro del mundo, menos. Yo siempre supe que iba a triunfar. ¿De veras tú crees que va a regresar?
Él me lo dijo. Las promesas se olvidan, hija. Si desde entonces no te ha llamado, menos va a venir por ti. Además, yo no sé qué diantres le ves. Y está re feo el pobre. Vale, sombrilla. ¿Y ahora qué falta? Que saquemos la portada de tu último disco. Ah, y que le digas a tu sastre cómo quieres la ropa. ¿Sastre? ¿Será carpintero? De ahora en adelante yo mismo voy a hacer mis diseños. No tendrás tiempo. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Tú y Miranda no saben decir otra cosa más que tiempo. Si uno no se da gusto, ¿para qué sirve que se mate uno trabajando? ¿Tú nunca has estado enamorada? Seguramente ni para eso habrás tenido tiempo. No pienso discutir mi vida privada en este momento, Tony. ¿Y por qué no? Pues porque estamos preparando cosas, ¿por qué no? ¿Y tu mentada comunicación? Llevamos tiempo trabajando juntos. ¿Y qué sabes tú de mí? ¿Y qué sé yo de ti? Puro maldito trabajo. ¿Y uno? ¿Y uno? ¿No te gusta lo que haces? Eres un triunfador. ¿Qué no te gusta? Claro que me gusta. Porque es lo único que me pasa. Es lo único que me llega. Pero no soy un maldito monigote que le aprietas un botón y que se le abren los ojos y se le mueve la buchaca. No soy tan leído como tú. Pero sí sé que todos sentimos, amamos y odiamos. Ahora dime, ¿qué sabes tú de mí? ¿Qué sabes? Ya le dimos motivo a los periodistas. Tú y los periodistas. Nunca pensé que llegaríamos a estar así. ¿Por qué? ¿Porque no tengo los ojos azules? ¿Porque no canto en inglés? ¿Sabes? La verdad, nunca creí que llegaras a hacerla así. Pues fíjate que yo menos. ¿Por qué no querías firmar con Miranda? Porque sabía que las cosas se iban a hacer así. Canta aquí, canta ahora, canta mañana, canta dormido, canta en latina. No te entiendo. Mira, Lucy, yo quiero que me comprendas. En la ciudad donde yo vivía no existía el tiempo. Cantaba donde yo quería y vivía donde yo quería. Me daba igual un amanecer en la playa que observar el crepúsculo de un atardecer. Me era lo mismo el día que la noche. Era libre, me sentía feliz con mis camaradas. Pero aquí estás ganando mucho dinero y fama. Mira, el contrato que yo no he visto, lo estoy pagando hasta de más. Pero, ¿sabes? No me importa, porque he cumplido como hombre. Pero si aquí lo tienes todo. No, Lucy, ¿tú crees que porque estoy rodeado de todas estas elegancias soy feliz en realidad? Pues fíjate que no. Mi vida antes era una guitarra, y mi cobija a las estrellas. ¿Y de veras te vas a casar? Sí, me voy a casar. ¿La quieres mucho? Con toda mi alma. ¿No será que te sientes culpable? No, Lucy. En verdad la quiero. Te admiro, ¿sabes? De verdad. Eres un chavo bien buena onda. ¿Y no te importa que...? Claro que me importa. Y mucho.
Pero ¿por qué no vivir este momento tú y yo? Ahora. ¿Estás loco? ¿Cómo diablos se le puede ocurrir casarse? ¿Qué quieres que haga? Pues ahora mismo te me vas a Matamoros y arreglas este asunto. Pero él quiere casarse. A mí no me importa. Hemos invertido demasiado dinero. Que no me venga ahora con esas tonterías. Presiento que voy a necesitar dinero. Eso no importa. Vete. ¿Y a ti qué te pasa? ¿A mí? ¿Qué pasó con las canciones en inglés? No quiere. Pues convéncelo. Creo que tienes con qué, ¿verdad? Sí, pero todavía no me dedico a eso. ¿Algo más? No te le despegues ni un minuto, ¿entendiste? Ni un minuto. Aquí es, señor. Gracias. Buenos días, señorita. Buenos días. ¿Se acuerda usted de mí? Ah, sí. Pase usted. ¿Es ella?
¿Es por ella? Los periodistas viven de los chismes. No, no es ella. Ni ninguna otra. ¿Entonces? Tony está muy comprometido. ¿Y eso qué tiene que ver? Mira, le esperan viajes al extranjero, contratos, grabaciones. Tú lo sabes. Me dijo que vendría. Lo sé, lo sé. Mira, te voy a ser completamente franco. Sé cómo lo quieres y él a ti. Pero... ¿pero? Casarse ahora sería su ruina. ¿Me entiendes? Lamentablemente, Tony le debe mucho dinero al señor Miranda. Tu sanatorio, tu operación, su fianza. ¿Él le pidió que me viniera a ver? No, 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 no. Él no sabe nada. Pero él es mejor así. Quizá más tarde. Ahora serías una carga para él. Mira, si de verdad lo quieres, déjalo en libertad. Eso es cosa de nosotros. Usted no tiene por qué. Muy bien. ¿Entonces quieres decirme cómo le van a pagar la deuda al señor Miranda? ¿Quieres verlo en la cárcel? Yo puedo revocar la fianza cuando se me dé la gana. ¡Suélteme! Usted me da asco. Bueno, con esto las cosas se ven diferentes. Matamoros llaman al señor Tony Franco. Pásela, por favor. Puede hablar. ¡Tony! ¡Tony Franco! No puede ser si él me... No. No le diga nada. ¿Y por qué llamó aquí? Ay, no sé, seguramente le dieron el teléfono en la oficina. ¿Y entonces por qué le dijiste que estaba en Sudamérica? Ay, Diosito. No sea tan preguntón. Y terminando la gira de Argentina, nos lanzamos a producir tu primera película. ¿Qué te parece? Pues todo suena muy bonito, pero lo que yo quiero es cantar en Matamoros. ¿Pero te das cuenta? Lo quiero internacionalizar y él quiere cantar en Matamoros. Bueno, pues, yo creo que Tony tiene razón. ¿Cómo? Después de Matamoros, podríamos aprovechar y organizar una girita por Texas. Pues, puede que no esté mal. Claro que no. Además, la gente de Matamoros quiere verlo. No, yo estoy segura que sería todo un éxito. Mira, mándame al imbécil de Jiménez. Sí. Anda. Muy buena idea, hijo. Muy buena idea. Thank you.
¡Tony! Hola. Creí que ya no te íbamos a volver a guachar. ¿Cómo eres ya tan famoso? ¿Qué onda, muchachas? ¿Cómo están? Aquí nada más. ¿Y qué onda? ¿Y Marina? ¿Qué saben de ella? Pues está difícil. Ya tiene rato que se fueron sin decir nada. Hasta pensamos que ya la habías olvidado. El sol, eras la luz que me alumbró. Oscuridad, hoy eres tú por tu traición. Me voy lejos de aquí. ¿Dónde puedo olvidar? Perdí y no encuentro la paz. Miren dónde está el angelito. Hace media hora que te están esperando para ensayar. Tienes que prepararte para la noche. ¡Te estoy hablando! Y no me vuelvas a poner una mano encima, ¿oíste? Miranda, te va a poner en tu lugar. El que te va a poner en tu lugar soy yo. ¡Párenlo! 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 ¡Párenlo!
indígena. No, cálmate, vato. Que se ponga el tiro porque se le arranca. No, no. ¡Suélteme! ¡Déjenme! ¡Suéltame! Esto no puede volver a suceder. Los boletos vendidos y tú no has ensayado una sola vez con los músicos. Pues ¿sabes qué? Que esta noche no hay tocada, maestro. Tenemos un contrato. Pues me lo vas a mostrar porque hasta ahora no he visto nada en claro. Ya se te olvidó el dinero que gasté para que te dejaran en libertad, ¿eh? Y lo que costó la operación de la muchacha, ya se te olvidó, ¿verdad? Y lo que he gastado en ti para promoverte, para vestirte en tus paseos, y todo esto para hacerte una gente decente, ¡ya se te olvidó! ¿Y hasta cuándo vamos a quedar a mano? Eso depende de cuánto éxito sigas teniendo. En una hora. Tony. Lucy. Marina se fue. Se fue. A mí tus problemas personales no me importan. El auditorio está lleno. Así es que vístete a cantar. Y recuérdalo. Así como te hice, te puedo deshacer. ¿Y ahora qué onda? ¿Que no se van a cambiar? ¿O no piensan jalar? No vamos a tocar hoy, Tony. ¿Qué? Ah, pero te tenemos una sorpresa. ¿Autorizó que cambiaran los músicos? No lo sé, señor. Nuestros músicos no aparecen por ningún lado. La gente está desesperada. Tiene que salir como sea. Además, la función tiene más de media hora de retraso. Está bien. Ya arreglaremos eso después. Señoras y señores, y ahora con ustedes el conjunto Costa Azul. Respetable público, y ahora con ustedes, la sensación del momento, ¡Tony Franco! Todos ustedes, mis hermanos, mis amigos, y para ella, la que se fue, con todo mi corazón. Esta es la canción de mi vida. Mi canción. He aprendido a vivir. Desde aquel día en que mi mente pudo ser libre, he aprendido a sufrir y a ser feliz también. Los errores del ayer cada uno una experiencia más, como también encontré solución a mi soledad.
Cuando termine, dile que toque algo más alegre. Sí, señor. Me gustaría desenmascararlo delante de todos esos. No, tía. Tony es bueno. ¿Entonces lo que te hizo? Él ni siquiera sabe. Fueron los de la compañía que no quieren que nos casemos. ¿Cómo? ¿Y por eso andas ahí toda tosijeada? ¿Y tan agüitada? Tienen razón. Yo nomás le estorbaba. ¿A quién vas a estorbar es a mí? Tía. El amor, hija. El amor. Se vive solo una vez. Y una sola vez se ama también. ¿Lo vas a dejar ir? Es justo que porque otros lo quieran, tú seas infeliz. Tía, ya mejor párele.
Tony. 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 Perdóname. Me he portado muy mal contigo. Pero me has hecho sentir lo que vales. Como amigo. Como ser humano. Como hombre. Te quiero. Te quiero con toda mi alma. Este es el contrato que le firmaste a Miranda. Gracias, Lucy. Gracias. Suerte. Dile al mequetrefe ese que en 2 horas salimos a Guadalajara. No pienso decirle absolutamente nada. ¿Cómo dices? Que acabo de romper el contrato leonino que le hiciste firmar. ¿Qué? ¿Y tú qué ganas con esto? Su libertad y mi liberación. ¡Estúpida! Tony.